Cuenca. La ciudad de Cuenca es un auténtico mirador de piedra rodeada de hoces profundas que ofrece un paisaje de inigualable atractivo. Los árabes aprovechan las defensas naturales del terreno y construyen una fortaleza, naciendo así la ciudad. Recuperada por los cristianos, comienza su esplendor a partir del siglo XII, en la que conviven judíos, conversos, cristianos y musulmanes, base del gran desarrollo comercial y cultural que alcanzará siglos después, convirtiéndola en una importante ciudad. Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por su conjunto histórico y paisajístico, ofrece en sus calles y plazas, palacios, casonas, conventos, un representativo conjunto del estilo de la ciudad medieval, con un especial encanto y atractivo. El gran monumento de Cuenca es la catedral. Su origen se remonta al siglo XIII. De trazado gótico, con inspiración anglo-normanda, es la única catedral española de este estilo. En el interior se mantienen los trazados originales, a los que se van añadiendo nuevos elementos, como los renacentistas, en algunas capillas. Las rejas muestran extraordinarios trabajos de forja de la escuela conquense. Caminar por la zona monumental es recorrer los lugares por los que discurría la vida ciudadana en el siglo XVI. Acercarnos hasta la Torre Mangana de la fortaleza árabe en el antiguo barrio del Alcázar. Callejear entre la piedra y la iglesia de San Pedro, de origen gótico, entre edificios civiles y religiosos, o asomarnos a los balcones sobre las hoces, desafiando el equilibrio, las casas colgadas. Su origen se remonta al siglo XIV. Su estructura de yeso y madera sobre la piedra es un bello ejemplo de la arquitectura popular. Una de las casas que conserva su estructura interior alberga el Museo Español de Arte Abstracto. Descubrir lugares como el romántico y emotivo Rincón de los Poetas, en el que se encuentra la Torre de San Gil del siglo XVI. Por los caminos que bordean el exterior de la roca, cruzaremos el puente de San Pablo, suspendido sobre la hoz del Huécar. Al otro lado, el antiguo convento de San Pablo, hoy convertido en parador de turismo. Rincones medievales en un entorno excepcional.
una experiencia única que Cuenca ofrece en admirable mezcla de historia y naturaleza.